Los ecuatorianos siguen apostando al turismo interno. En esta ocasión, nuestro destino fue Salinas de Guaranda y Chimborazo. El primer punto de visita fue la iglesia Valvanera, situada a un costado de la vía Robamba-Colta-Cuenca, frente a la laguna de Colta. Es considerada la primera iglesia construida en suelo ecuatoriano, el 15 de agosto de 1534. En los exteriores podemos adquirir varios productos. De la lana nosotros hacemos hilo y de ahí tinturamos y hacemos las prendas como son los gorros, guantes, bufandas. Ahora sí nos preparamos para llegar al volcán más alto del Ecuador y el punto más cercano al sol en el mundo. Nos referimos al volcán Chimborazo, que posee una altura de 6.268 metros sobre el nivel del mar. Eso sí, debemos tener en cuenta las siguientes recomendaciones. Tranquilamente, chicos, con un poco de preparación, un entrenamiento, el tecito de coca o la panela es muy recomendable también, ¿no? El tecito de coca. Es para que le quite el mal de altura, ¿no? Algunas personas le hacen efecto, pero a otras personas no. A través de la modalidad Full Day que ofrecen las operadoras de turismo, podemos llegar en bus al primer refugio Hermanos Carrel, ubicado a 4.800 metros sobre el nivel del mar. En este sitio, muchos prefirieron quedarse tomando fotografías y disfrutando el paisaje. Nosotros, como ya estamos con un grupo que viene especialmente desde Guayaquil, es un poquito más fuerte para ellos. Y avanzamos con el grupo solamente hasta 5.000 metros. Nuestro guía hace referencia al segundo refugio, donde la caminata es muy esforzada, pero algunos deciden continuar el viaje. ¿A dónde avanzo? Porque de aquí ya. Oye, vamos a llevar con su hijita. Mejor ella me da clases, ella ya. Por mí está descansando, si no, ya caminar ella si quiere. Y finalmente llegamos al segundo refugio, 5.000 metros sobre el nivel del mar. No todos pudieron lograr este objetivo, muchas personas se quedaron en la parte de al fondo, pero también muchas personas sí lograron ese objetivo. No lo tengan miedo a la altura, que con las pausas sí se puede llegar. Alimentarse bien también. Manicito, chocolate, panela. Vale la pena venir a este lugar. Obvio, no, está, la vista es increíble. El último punto de visita es la parroquia Salinas de Guaranda en la provincia de Bolívar, donde funciona el Salinerito, una empresa comunitaria que se dedica a la producción de quesos. Esta planta es una cooperativa que pertenece casi a la mayoría de las personas de la comunidad. Por lo tanto, no tiene un solo dueño, sino son varios. También en este punto se ofrecen chocolates y un licor que llama la atención de los turistas. El pájaro azul es un aguardiente que está elaborado con la caña de azúcar, incluso el anís, porque al final se puede sentir el anís que se tiene este producto. Ya lo sabe, un escape de fin de semana siempre es bueno para recargar energías y mucho más si es para apoyar lo nuestro.